Tiene la palabra la diputada Natalia Morales. Gracias, señor presidente. Yo quiero decir unas palabras por otro tema, un hecho que me parece muy grave, nos parece como bloque del PTS en el Frente de Izquierda, y tiene que ver con la visita de 6 diputados de La Libertad Avanza a genocidas, a personas que están detenidas en el penal de Ezeiza, con obviamente una sentencia y comprobación en relación a la responsabilidad por crímenes de lesa humanidad. Y nos parece que es muy grave, ¿no? Porque las personas que lo visitaron, que mantuvieron una reunión, bueno, son funcionarios públicos que, como lo ha mencionado mi compañero Alejandro Vilca, Miriam Bregman, Cristian Castillo, Nicolás del Caño, tendrían que estar dando explicaciones por qué llevaron adelante esa visita y dar cuenta de qué es lo que estuvieron hablando. Por eso nosotros somos el único bloque que sigue manteniendo y ha presentado en el Congreso Nacional la propuesta de la creación de una comisión investigadora donde se pueda saber qué charlaron, qué intercambiaron y que puedan dar explicaciones. Para nosotros no es menor eso porque sabemos muy bien que esos genocidas, entre ellos Astiz, que después posaron en una foto sonrientes con esos diputados y diputadas de La Libertad Avanza, son los que día a día refuerzan el pacto de impunidad que hay hasta el día de hoy en este país. Lo refuerzan porque no dicen dónde están los que fueron bebés, niñas y niños apropiados durante la dictadura militar. Lo refuerzan cada vez que niegan y no dicen dónde están desaparecidas y desaparecidos. Y por eso que no podemos hablar ni de ex genocidas, ni de ex represores, sino hay que decirlo lo que son. Por eso, en ese sentido, creo que es muy importante también remarcar que más allá de que su objetivo fracasó, como dijimos en una audiencia pública en el Congreso, porque no es que se festejó esa visita, incluso tuvieron que justificar, vergonzoso escuchar a una diputada diciendo de que nació en los 90, por eso no sabía quién era Astiz, y después posa sonriente en esa foto. Bueno, la verdad que tuvieron que estar ahora, diríamos, rindiendo, justificando lo que hicieron, porque no pueden reafirmar, porque en el país, en la Argentina, se ha conquistado con la lucha, con la movilización en las calles, diríamos, la importancia de la lucha por los derechos humanos, que es lo que quebró, por ejemplo, el punto final, lo que cobró la obediencia debida y lo que cobró los indultos, que distintos sectores políticos lo avalaron y que en las calles le dijimos no. Así que mencionar que presentamos y giró a la Comisión de Derechos Humanos esta declaración, que vemos muy pertinente que este cuerpo legislativo pueda expresarse repudiando estos hechos. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada.